Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Saludos amigos de Mundo Hispánico, mi nombre es Camila Daza y les doy la bienvenida a este su resumen informativo donde les traemos las noticias más destacadas del día de hoy. Y vamos a comenzar con la compañía Pfizer, quienes anunciaron que los primeros datos de su vacuna contra el COVID-19 está arrojando un 90% de eficacia y además comunicaron cuándo se aplicaría. Pfizer indicó que en un primer vistazo a los datos de sus vacunas sugiere que las inyecciones pueden ser un 90% efectivas para prevenir el COVID-19, lo que indica que la compañía está en camino a finales de este mes para presentar una solicitud de uso de emergencia ante los reguladores de Estados Unidos. Pfizer y BioNTech indicaron que los primeros resultados sugieren que 9 de cada 10 personas que reciben su inyección están protegidas contra el coronavirus. De manera sorpresiva, el aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó por un momento de lado la polémica por los resultados de las elecciones y se dedicó a enviar un mensaje sobre la vacuna del coronavirus tras el anuncio que dio esta mañana Pfizer. De manera textual, el presidente dijo: "El mercado de valores a lo grande, las vacunas pronto, informe 90% efectivo, tan buenas noticias". Por su parte, el presidente electo Joe Biden aplaudió el lunes en la noticia sobre una prometedora vacuna contra el coronavirus, pero advirtió que los estadounidenses deben ser agresivos con el uso de cubrebocas y el distanciamiento social a medida que las infecciones continúan aumentando en todo el país. Tras los primeros resultados que colocan a Biden como el presidente electo de los Estados Unidos y el firme rechazo a aceptar la derrota por parte de Donald Trump, ahora aseguran que Trump no asistirá a la ceremonia de inauguración de Biden. Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguran que Trump no asistirá a la ceremonia de Joe Biden el próximo 20 de enero. Tras el anuncio de la victoria proyectada del presidente electo Joe Biden, se reportó que el presidente saliente Donald Trump no asistirá a la ceremonia inaugural de Biden. Trump está rodeado por su familia y un ejército de abogados y ha estado constantemente al teléfono, señaló una fuente para el Daily Mail. De acuerdo con el mencionado diario, una fuente de la Casa Blanca dijo que no tiene un discurso de concesión listo y no tiene la intención de reconocer la presidencia de Joe Biden, mientras un aura de silencio rodea la Casa Blanca y el Partido Republicano. De acuerdo con el reporte de Daily Mail, los hijos y colaboradores más cercanos de Trump han buscado que acepte la derrota electoral. El actual presidente, apegado a su versión de un supuesto fraude electoral, está en modo de lucha y dice que Biden sería un presidente falso, de acuerdo con este medio. Y es un hecho que tras el triunfo de Biden, las redes sociales explotaron y asimismo las reacciones de las celebridades. Por eso, a continuación te voy a dejar algunas de las impresiones de los famosos. Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. You're doing sensationalism. You know, I laid out in detail what I would do if were I president today. Después de varios días de incertidumbre, por fin se dio a conocer que Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos, por lo que no pasó mucho para que varios famosos reaccionaran. Ellos, el cantante y actor Ricky Martin, al igual que Raúl de Molina y María Celeste. A punto de llegar a los 15 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Ricky Martin compartió una contundente imagen en la que aparece la Estatua de la Libertad despidiendo a Donald Trump. Por su parte, y muy efusivo el conductor del Gordo y la Flaca, Raúl de Molina compartió una fotografía en la que aparece junto a Joe Biden con el siguiente mensaje:
Enhorabuena al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el presidente número 46 de este país. Al igual que Ricky Martin y Raúl de Molina, María Celeste, ex conductora de Al Rojo Vivo, reaccionó al triunfo de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Sucedió lo que se venía proyectando en los últimos días. Tenemos un nuevo presidente. Pero nunca olvidemos que Trump recibió más de 70 millones de votos. También agregó que es el momento de reconciliación y de no jactarse por respeto a quienes le dieron su respaldo. Es momento de unirnos por un mejor país, un mejor futuro. También la actriz Eva Longoria no dudó en mostrar su alegría y comentó: "Lo hicimos, recuperamos América, gracias Dios, la democracia ganó. Dios bendiga a América." Y sigue conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de todo lo que pasa en Estados Unidos y en el mundo. Ya sabe que solamente estamos a un clic de la noticia. Que tengan una excelente noche. Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos.